Esta es la carrilera del tren, ubicada entre la calle 19 a la calle 22, con la diagonal 19A. En este punto de la vía férrea, ubicado en la localidad de Los Mártires, encontramos un punto crítico por donde pasa igualmente el tren de la Sabana, siendo un corredor turístico para la ciudad de Bogotá. A la empresa Aguas de Bogotá, para mantener limpia la vía férrea, le cuesta 80 millones de pesos mensuales mantenerla libre de escombros y de residuos sólidos. De estos 80 millones de pesos, 20 millones son retribuidos al operador de aseo vía tarifa, sin embargo no retribuye toda la cantidad de esfuerzos operativos que tenemos que hacer mensualmente para poder limpiar la vía férrea. Este punto corresponde a la localidad de Mártires. Estamos hablando de la vía férrea más o menos desde la carrera 18 hasta la carrera 27. Es sector bastante crítico, presencia constante de habitantes de la calle Recuperadores, los cuales pues cogieron el sitio como para sus cambuches, como son los que están todos hacia el costado sur de la vía férrea. Nosotros aquí la frecuencia que tenemos es diaria, en las horas de la tarde. Aproximadamente estamos recogiendo entre 4 y 5 viajes de ampirrol caja de 10 metros, alrededor de unos 40-45 toneladas de basura. Dificultades que nosotros tenemos, la misma presencia del habitante de la calle. Técnicamente nosotros terminamos de recoger el punto y al cabo de 1 o 2 horas nuevamente hay presencia de basura, de residuos, de escombro, de todo tipo de material. El operador público de aseo debe hacer la recolección de residuos sólidos, escombros y el mantenimiento del área limpia. Sin embargo, de acuerdo al decreto 2981, nosotros tenemos la obligación de hacer la limpieza de los puntos críticos, pero es necesario involucrar a las autoridades locales. Los infractores que tenemos regularmente en este punto son volqueteros, las personas beneficiadas, los recicladores beneficiados con los vehículos de sustitución animal, que hacen la recolección de escombros y las disponen en este punto, usuarios infractores también dentro del sector que hacen la entrega a carreteros que tienen sus vehículos de tracción humana, generalmente ciudadanos habitantes de calle, que hacen la disposición de los residuos en este punto. Adicional a esto tenemos dos postes acá en este sector y otro poste en la esquina, que son postes de alta tensión que ya están sostenidos únicamente por las bases que lo sostienen, pero sin embargo no es suficiente porque ya están inestables y en cualquier momento se pueden caer, y son postes de alta tensión que pueden afectar a las personas que estén transitando en ese momento o a los ciudadanos habitantes de calle. Este es uno de los puntos donde se encuentra más la zanja y deterioro de la vía. Aquí viene este es el punto donde debe venir la calle. Y de aquí para abajo es el hueco que se ha abierto a partir de toda la disposición de basuras que hay. Acá debería ser andén. Y está deteriorado hasta este punto, rompiendo la capa asfáltica que tenía la vía. Para recuperar el punto crítico de la vía férrea en la localidad de Los Mártires, necesitamos la articulación interinstitucional con el fin de resolver las siguientes problemáticas. Primero, mantenimiento del corredor férreo con el corte de césped respectivo en las frecuencias correspondientes al crecimiento del césped. 2. Control a los infractores como volqueteros, vehículos de sustitución animal, carreteros, usuarios y ciudadanos habitantes de calle que hacen la disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros. 3. Revisión de los postes de luz de alta tensión que están expuestos por el deterioro de la vía. 4. Reparación de la vía y los andenes ubicados entre la diagonal 19A, entre carreras 19 y carreras 22, ya que por el tránsito de maquinaria pesada se ha deteriorado la malla vial y esto propicia la acumulación de escombros y residuos sólidos.